El departamento de Junín está situado en la sierra central del país, con un territorio que se extiende hacia la selva amazónica. La actividad principal de Junín es la agropecuaria, en la que sobresale el cultivo de papa, maíz, habas, palta, café, uña de gato, así como diversas frutas. También destaca por la crianza de ganado vacuno, camélidos, así como la industria derivada de ellos, como la leche, queso, pieles y lanas. En su territorio hay cordilleras y nevados, cálidos valles y selva amazónica que atraen a una gran cantidad de turistas. En la parte amazónica hay una gran producción de madera y la región cuenta con las importantes centrales hidroeléctricas del Mantaro y Malpaso. En el departamento de Junín se encuentran diversos restos arqueológicos, como el santuario de Guarihuilca, Tarmatambo y Arguaturo. Pero destaca el complejo arqueológico de Tunanmarca, que se encuentra en la provincia de Jauja. Tunanmarca es una ciudadela pre-inca, considerada una de las más grandes de la región. Fue construida en lo alto del Cerro Tunún. Se calcula que la ciudadela fue habitada por 20.000 pobladores antes de ser sometida por los incas. En la ciudadela se encontró edificaciones circulares de piedra de 3 metros de diámetro y 2 de altura que se usaban de casa-habitación, depósito y cocina a la vez. También se encontró 350 tumbas ceremoniales y 3 grandes muros que protegían a la ciudad. Tunanmarca era la capital de los huancas antes de que los incas llegaran al Valle del Mantaro. Queda cerca de Jauja y es seguramente uno de los monumentos más importantes que hay en la Sierra Central. El complejo arqueológico de Tunanmarca es el motivo principal de la 15ª moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, que emite el Banco Central de Reserva. En el centro del reverso de la moneda se aprecia una de las edificaciones del complejo arqueológico de Tunanmarca. Y como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes. En la parte superior de la moneda se observa la leyenda Tunanmarca, siglo XIII, siglo XVI después de Cristo. En el anverso se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación, 2013. Con esta emisión, la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú cuenta ya con 15 monedas que resaltan nuestro rico patrimonio cultural. El Tumi de Oro, los sarcófagos de Carajía, la Estela de Raimondi, las Chulpas de Silustani, el Monasterio de Santa Catalina, Machu Picchu, el Gran Pajatén, la Piedra de Sayhuite, la Fortaleza del Real Felipe, el Templo del Sol de Vilcashuamán, Junturhuasi, el Templo Inca Guaitará, el Templo de Kotosh, el Arte Textil Paracas y ahora el Complejo Arqueológico de Tunanmarca del Departamento de Junín. Banco Central de Reserva del Perú.